Esto ha quemado más del 70% de mi carbón, o sea, esto me impide a mí de todo, o sea, tengo a veces pesadillas, pero sueño con máscara y voy rapidito y las dibujo y las hago, ¿no? Trabajando aquí hasta 3, las 4 de la mañana, y si sí, de repente sentí esa sensación que me estaban viendo, que me también como agradeciendo, porque estoy haciendo una máscara que es diabólica con esa motivación, ¿verdad? Y eso me hacía sentir esa, no sé si estoy especulando con esto, pero sí, unas veces sentí esa emoción de como que me transmitía algo, ¿no? Pero para mí era positiva porque era lo que yo quería lograr, ¿me entiendes? A veces tuve diálogos que son un diálogo tranquilo, pero a veces máscaras que tú lo ves que son más grotescas que otras. En realidad siempre respeto esa parte, o sea, lo que es la parte del diablo, ¿no? Tengo mucho respeto porque te voy a decir algo que me sucedió aquí. Eran las 3:30 de la mañana, y éramos tres personas que estábamos trabajando, mire tú. Yo creo que no hay mala fe, o sea, estamos haciendo algo para unas exposiciones. Y yo tenía un radio que se libera el audio. Aquí al frente hay una señora que llamaban Evangelita, para descanse, tenía muchos perros negros. El radio se le va el audio y comienzan los perros a aullar, pero una cosa así, tú sabes, yo. Y de repente comienzo a oír ronquido, ¿verdad? Que nosotros cuando estamos en la iglesia hacemos horario. ¡Ah! Y comienzo a oír, pero fuertemente, ¡oh, Dios mío, qué es esto! Y me persino y empiezo, entonces estaba el otro muchacho que también reza oraciones, él es banquero. Y impresionado porque de verdad que ese no, con esos sonidos se fue yendo de mayor a menor, la puerta, rara, y se fue. Eso a mí me marcó, no tenía que creer que en la de las 10 yo me no podía pintar. Y bueno, poco a poco tuve que ir más o menos saliendo pues de esa situación. Mira, precisamente buscando esa figura del diablo, como te dije, pues, grotesca, muy diabólica, ¿no? Eso empezaba yo a hacerlo, tallarlo, dibujaba, pero y así iba prácticamente, sacando cosas grotescas, muy diabólicas. Ese impacto que tiene en la vista las máscaras, que tú las ves y te impresionan. O sea, eso es lo que yo y sigo buscando. Y tengo bocetos ahí que todavía no lo he hecho. Este año voy a hacer unos rostros que lo que pasa es que yo hago este tipo de trabajo para poder mantenerme. Yo conservo mis máscaras de la época. Porque hay que hacerlo. Sí, sí. Y yo vivo el sentimiento, porque como dice el poeta. Entonces tengo que crear algo. O creamos, compadre, o desaparecemos. Yo empecé a crear la pintura en esta cuestión, a traer el talle, porque estas máscaras eran sencillas. Una máscara demasiado sencilla, yo empecé a retocar, a hacer diferente. Claro, yo soy un poquito de pintura, he tenido la oportunidad de estudiar un poquito. Y he venido haciendo un trabajo mío, pues muy personal, ¿ves? Si tú ves las máscaras antiguamente,
unos brochazos ahí, ni pintura tenía. Entonces yo vengo mejorando ese trabajo, mejorándolo, ahora hago la máscara degradada, máscara con líneas retocadas. Mira, tú no vas a creer esto, pero cuando yo comienzo a hacer máscara, los personajes que veían como hacedores de careta eran egoístas. No enseñaban a nadie. Y yo tuve esa honra de decía pues que yo quería. Pero nunca me dieron el trabajo, nada, porque era como para trabajar dentro del taller. Pero nunca tuve esa oportunidad. Nunca la tuve. Aprendí por mi cuenta, viendo las cosas, poniéndolas. Yo mismo pensando, o sea, y así fui. Construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después, mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó. Pero yo tenía 10, 11 años por ahí, más o menos. Bueno, me motivó porque yo creo que Dios le da un don a cada persona, o sea. Y mi familia, o sea, creo que viene como en los genes, ¿no? Porque mi papá era músico, mi mamá era poeta. En la familia hay muchos artistas, ¿no? Aparte de eso, que uno tiene un don, porque Dios te da un don, o sea, todo el mundo no es pintor, ni es músico, ni poeta. Mira, bueno, una de las cosas que precisamente la calle Ría, nací en esta calle donde se hizo por primera vez la casa de los diablos de Yare, pues. Iba muy, o sea, de muy temprana edad, yo iba mucho a tocar tambor, o sea, los diablos ya de esa época, y eso me fue como motivando, ¿no? ¿Sabes? Porque hacía mi propia materia prima, con el almidón, con la yuca, trabajamos, ¿entiendes? O sea, y era muy difícil, compadre, conseguir, no había ese colorio que hay hoy en día en el store de pintura de colores. Yo cuando comencé, habían dos colores, cuando mucho tres colores, pero después fui trabajando con los esmaltes, ¿entiendes? Esmalte brillante, esmalte a veces. No es esmalte, pero no super. Ahorita uso el super esmalte brillante. O sea, brilla más, tiene más colorido, ¿no? Yo antes trabajé mucho con esos motivos que te conté y de lo típico, lo autóctono, ¿no? Pero lo fui mejorando. Porque antiguamente la máscara era muy pequeña, muy liviana, una máscara y no tiene ni color, pues. Es más, no usan ni oreja. Entonces yo empecé a crear, hacer la oreja, hacerle injerto, empecé a la máscara a embellecerla, pues, a ponerla más grotesca, infernal, ¿no? Más diabólica, ¿no? Es lo que me inspiraba a mí, más que todo. Cuando veo una máscara más grotesca, eso me daba como más motivación y hacía después otro diseño más fuerte y así iba, ¿no? Claro, conservando mi parte religiosa y a veces sentía que estaba la parte del diablo ya, pero ¿entiendes? Esto es como alejando del mal hacia el bien. Esto se anunciaba antes, ¿entiendes? Años atrás, en 1954, 55. Muchos promeseros viejos que hoy no están, la usaban. Se ha dejado la tradición, pero yo siempre la uso, porque la retengo, pues la tradición, pues. Los promeseros viejos me la quitaron, que hay que ponérsela, pues. La mota con la mate de olivo y mata ratón. Alejando el mal contra el bien, ¿me explico? Yo empecé a pagar promesas. ¿Me entiendes? Me fui, me inscribí, hablé con el párroco. Bueno. ¿Qué edad tenía usted cuando eso? Más o menos como eso de 10, casi cuando comienzo a trabar las máscaras.
10, 11 años, pero más o menos por ahí está la cuestión, de 10 a 11 años. Tú sabes que esto es una cosa que queda como que dice cuando uno se oramenta, esto uno se lo cuenta al obispo, es una confesión, pues. Generalmente por enfermedad, ¿vale? otra necesidad, pues. ¿Me entiendes? ¿Cuántas promesas ha pedido usted a lo largo de eso? No, yo me juramenté una sola vez. Pero uno siempre hace peticiones, pues, o sea, le pide por el santo, ¿no? En la mejora de tu familia, los hermanos, o un amigo, o sea, a la mamá, pues uno puede hacer la promesa, puede hacer voto por otra persona, pues. Y ya yo lo hice también, pues. ¿Cuántos años ya lleva haciendo cofradía? Bueno, desde el 63 a la 44, 45 años en este. Señor, danos laicos santos. Señor, danos laicos santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Tú sabes que la máscara es africana. Cuénteme. Esta manifestación nace, data del siglo XVIII. Y se hace por primera vez en Mallorca, en España. Yo traje con los diálogos de España. Además, hicimos el Museo de la Máscara allá en España, donde todavía, pues. Esto, evidentemente, que atrae a los conquistadores y misioneros, está en esta expresión cultural del Nuevo Mundo. Es el testimonio, la función o el sincretismo de las tres culturas: la blanca, la indígena y la negra. La parte del diablo es la parte mala, pero siempre el bien va a vencer el mal, ¿ves? Porque en el 1742, aquí en San Francisco de Yare, hubo una gran temporada de sequía. Entonces, estas etnias que estaban aquí residenciadas en la estación hacen esta petición al Santísimo, que ellos, si llovía y obtenían sus frutos, ellos acompañarían cada año en provecho invirtiéndose de diablo. Ese año llovió, las costillas eran abundancia, comprometido con esta petición, se hace este ritual religioso cada año. Porque este es un rito agrario a la agricultura. Aquí se ha venido peleando aquí en el Calvario, que se hacía una calle de rama. Entonces, es una colaboración muy bonita que vamos a rescatarla, porque yo creo que es el origen de esto, ¿no? Entonces íbamos bailando, agarramos la rama y la lanzamos al aire dándole gracias a Dios por haberlo dado nuestro fruto. Bueno, mira, las festividades de los Diablos de Santa Yare comienza el miércoles a partir del mediodía. Nosotros vamos a la iglesia a hablar con el párroco para que nos dé el permiso, nos otorgue el permiso para poder danzar en el pueblo. Se hace una misa y bueno, él otorga el permiso, nosotros vamos danzando por toda la jurisdicción del casco de la ciudad. Entonces, bueno, ahí ya nos dan el permiso nosotros, bueno, empezamos a danzar, entramos a la prefectura, al colegio, en sitios así más o menos, en la escuela Chacao, y vamos bailando en los altares, porque es la parte litúrgica, ¿no?, del evento, ¿no? Ahí donde un altar, nosotros entra el capataz, el segundo capataz, entra y baila, salen, se retira y entramos nosotros. O sea, la jerarquía mayor entra primero a bailar, baila, hace la metamorfosis, o sea, perdón, la escobillada, otro tipo de cosas religiosas, y se retira, entonces entra en lo que es la parte ya de los primeros, o sea, los diablos rasos, pues. Porque en la sociedad la máxima autoridad dentro del baile usa cuatro cuernos. Y esto simboliza las cuatro estaciones y los cuatro puntos cardinales. Por ende, el protocolo son primero y segundo capataz y primer arreador. Y el segundo capataz son tres cuernos. Estos simbolizan los tres reinos: animal, vegetal y mineral. El tercer capataz es símbolo de respeto dentro del baile. Corrige y sanciona el promesero que cometa cualquier error. Este personaje, después que pasan las festividades, se toma ese trabajo y se sanciona.
puede ser por un año, dos años, dependiendo del problema que haya tenido, ¿me entiendes? Él puede estar en la coreografía acompañando, pero más no puede bailar. Ya todo lo que es la parte religiosa, sus collares, pero no baila. Buenos días. Les recordamos que estamos en la casa de Dios y debemos hacer silencio. Y después que finaliza la misa, bueno, empieza los promeseros nuevos a pasar en filas de arrodillado, bueno, ahí lo van juramentando, como ya día los promeseros. El padre le dice, le hace una cruz y dice, bueno, eres un diablo más, y ellos salen y vuelven a su sitio de que estaban, pues, como especie de fanfarria, ¿no? Están, no sé si la viste ahí. Entonces le va y dice, y así sucesivamente van pasando. Prometen también obediencia y respeto a la Santa Madre Iglesia. Sí. Y a las normas. Sí. De la cofradía de los diablos danzantes de Yares. Sí, duro para que nosotros ya. Si es así, que Dios te lo después de la juramentación, como viste, todo el recorrido por aquí, la procesión va, sube otra vez, va por todo el pueblo, vamos a los altares, vamos al Calvario allá del Empedrado. En la tarde se va al arbolito y se viene con la procesión que da dos vueltas a la plaza y se va otra vez al Calvario, entra a la Cruz del Calvario, ahí se bailan los capataces, entramos nosotros y ahí se finaliza, pues, prácticamente la cuestión, porque después se vuelve allá a la Casa de los Diablos, se tira un toque ahí, ¿verdad? Y ya para despedir. Para allá. Próximo año. Bueno, yo sí hablo casi todo el tiempo, pero soy diablo. Por lo menos mi promesa es cuando en Compucristi, pero soy diablo todo el tiempo, porque todo el tiempo lo llevamos aquí en el corazón. Cuando nosotros nos metemos en un problema, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros tenemos ideas, cuando nosotros cualquier cosa, nos dirigimos al Santísimo Sacramento, sácame este problema, tengo un problema, o necesito que me ayude. Otra cosa que es muy importante, que es el atuendo. O sea, para hablarte algo del atuendo de los diablos, el atuendo de los diablos no es rojo. El atuendo de los diablos prácticamente desaparece del 48 para acá. Fue la toma de posición de Rómulo Gallego, donde él obsequia a la sociedad dos rollos de tela rojo. ¿Entiendes? Ya se perdía el traje típico, autóctono, ¿eh? Pero era como para uniformarlo. Porque eso fue durante la fiesta de la tradición, ¿verdad? Sí, porque nosotros usamos una tela de corcha o tela de grill, que era lo que la original, o el promesero, según su creatividad, se diseñaba, se pintaba la ropa, ¿no? Yo siempre le digo a la persona que si el que no le pone amor a lo que hace, no encuentra soluciones, donde normalmente las personas se han puesto vencidos, pero si no hay ese ingrediente, no funciona nada. Esto, y eso es para todo, no solamente eso. Lo que pasa es que esto desarrolla facultades, ¿verdad? El arte. Mira, te da unas inspiraciones que uno se tocó. Yo antes me metí aquí a trabajar y no me olvidé de comer. Y eso me cocinó, o sea, ahorita estoy subiendo de la cervical precisamente, por estar horas y horas pintando, me dice mi mamá, me dice, mijo, pues tú estás convertido en santo. Pero es que estaba metido de verdad, o sea, estaba metido de lleno que no quería entender. Y a raíz de eso, fíjate, ahorita tengo esta, bueno, he venido superando esto. Pero a veces yo no puedo durar mucho tiempo parado. ¿Me entiendes? Y ese dragón no está para allá, y la presión, ¿cómo? Eso ya desde el año pasado para acá, yo no sufrí de Nacho. Pero a consecuencia de la pintura, uno está aquí en esta cuestión, mira, está fijamente pintando y eso te afecta. Entonces he dejado y no, o sea, nada, que si vacaciones, vacaciones, cuando ya las exposiciones que yo salía. Entonces, no es vida, ¿me entiendes? Hay que parar con la cuestión, era comenzar otra vez y así. Bueno, Diablo de Yare, mira, significa para mí que ha transmitido
este porque en muchas partes lo he llevado, lo hago a conocer en el mundo, ¿eh? ¿Me entiendes? Y es lo que a mí me motiva, ¿me entiendes? Me llena, pues, de satisfacción. Pero es la parte de esa cultura que me llena, ¿vale? Y que, chicos, esto tiene una cosa que, para la época que estamos viviendo, enseñar a los niños de esto es muy importante porque evita muchas cosas con este flagelo de la droga que está sucediendo, lamentablemente, todo en todos lados. Y bueno, lo aparta un poco. Yo creo que el niño que tenga la mente ocupada, chicos, no, o sea, es difícil que caiga en esta, este flagelo que de verdad está destruyendo el mundo, si se quiere. O sea, son cosas que lo hago también pensando en todas esas cosas, la parte social, ¿no? Me siento orgulloso porque he difundido mucho mi folclore, mis raíces, y esa es la idea, ¿no? O sea, de llevar esto a otras partes del mundo. Y bueno, eso me satisface, pues, como persona, como profesor y como artista, ¿eh?